Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno verles por aquí. ¿Cómo lo han pasado? Yo sé que les hace falta la clase, ¿verdad? <laughs> Así que vamos a continuar. Les voy a... ¿Qué les sale mejor? ¿Que les envíe el libro de trabajo de este día por WhatsApp o por aquí, por el chat de la reunión? ¿Qué les sale mejor? Por WhatsApp. Por WhatsApp está bien. Por WhatsApp, bye. Ya se le envío entonces. Buenas noches hola hola, ¿quién habla? Hola buenas noches Carla, ¿qué tal Carla? Eh, estaba informando que ya voy a enviar el librito de trabajo por medio de WhatsApp. Ay, amor, no. Ya envió los libritos, no todavía no, ahorita acabo de informar que ya voy a enviarlo, un momentito. Ah, ¿sabes? vaya, ok. ¿Me confirma? Ah. ¿Ya lo ve por ahí? Buenas noches, me escucha, ingeniero. Hola, José Carlos, sí, le escuchamos. Ah, va, hoy sí, ya ha resuelto el problema. Bueno, bueno. Vaya, veamos en el WhatsApp si ya tienen el librito. El librito de Excel. Ya está, ya abrí el, el archivo. Excelente. Les comento que vamos a ver, tal y como se lo dije ayer, un nuevo tema que se llama formato condicional. Habíamos quedado que iba a terminar un trabajito también, ¿verdad? ¿Se acuerda? Mi pregunta es si lo terminaron. Sí, sí. Eso, excelente, puede confiar. Sí, sí, confiamos. Muy bien. Bueno, entonces, Alexandra, estoy esperando que encienda la camarita. Vamos a continuar con este tema que le digo se llama formato condicional y para esto voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Va, me dice si ve en mi pantalla, porfa. Sí, ya le aparece. Oh, confirmado. Excelente, este librito es una tablita que contiene datos de vendedores, que por cierto están repetidos, observen, eh, se repiten una y otra vez, igual con productos, eh, pagos, pagos no se repite, todos son independientes, zona, si se está repitiendo, fecha puede ser, no me he puesto a chequear cada una de las fechas, ¿verdad? Eh, bancos, sí, se repiten los nombres de bancos y números de remesa, no se repiten. Y esto es un reporte de vendedores y remesas para el mes de diciembre del año 2005. Ya hace rato, ¿verdad? pero el año no, no le quita el tema que vamos a ver. Hasta este momento, usted ha estudiado conmigo el formato tradicional. Es decir, que si nos vamos a la ficha inicio, el formato eh, tradicional consta de opciones de fuente, donde encontramos negritas, cursivas, subrayados, color de relleno, color de texto, cambio de tamaño de texto, eh, el tipo de fuente y opciones de alineación que tenemos acá en este grupo. Sin embargo, existe lo que se llama formato condicional. ¿Qué es formato condicional? Bueno, pongámoslo de, de este punto de vista. Yo quisiera, yo quisiera que alguien tiene el micrófono encendido, nos está haciendo un ruidito por ahí raro. Un ruidito que suena. <laughs> Bye. Yo quisiera, por ejemplo, apl aplicarle formato a zona chalatenango. Eh, por decirle. A ver quién me está generando ese ruidito. Quién será. Hay un ruidito por ahí al estilo de. vaya decía sí, decir entonces que queremos aplicarle formato a la zona de chalatenango pues lo usual es que marquemos todas las celdas que dicen chalatenango es decir con la tecla control voy dando clic sobre todos los chalatenangos así manualmente eso es lo tradicional Luego de haber marcado todos los chalatenango decimos a cambiarle formato por ejemplo a mí se me ocurre ponerle color de relleno amarillo excelente y sí está bien hecho yo no digo que esté malo pero qué pasaría si esta tabla no tuviera solo 43 filas sino que tuviera 1.500 filas, ¿tendría usted la paciencia de ir marcando cada chalatenango y que estemos sujetos a que más de algún chalatenango se nos pueda escapar? Además de eso, pues si tenemos 1.500 filas, yo creo que vamos a perder la paciencia en decir, ay no, y esto no se podrá hacer más rápido y tengo que ir marcando todos los chalatenangos. Ahí es donde viene el lío a resolver. Quisiéramos que el Excel automáticamente no fuera a encontrar todos los chalatenangos de manera automática, es decir, que el Excel lo haga por mí y que después de eso Aplique formato de relleno amarillo. ¿Me explico? ¿Me explico, señores? Sí. 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 Ok. Entonces voy a deshacer estos cambios porque lo que quiero es usar esta ventaja del Excel para que me haga el trabajo al solito. Y yo, ¿por qué me voy a estar matando ahí, verdad? Si, si el Excel lo puede hacer por mí. Ok. Voy a dar clic aquí en deshacer. Y ya tengo que las celdas perdieron el formato de relleno amarillo. Primer requisito. Marcar, sombrear las celdas que estén sujetas a que diga la palabra chalatenango. Todo el rango desde la e6 hasta la E43 es el que está sujeto a que posiblemente en ese rango diga chalatenango en más de alguna celda. <coughs> Perdón. Entonces nosotros no, no tenemos que, que ir marcando celda por celda. Marcamos todo el rango. Eso es requisito indispensable. Tenemos que sombrear, tenemos que marcar el rango a donde el Excel va a ir a buscar la palabra chalatenango. Luego, nos vamos a ir a la ficha inicio, grupo estilos, formato condicional. ¿Y qué tenemos aquí? Reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos. Ninguna de estas me sirve. Estas primeras cinco son opciones predefinidas para que supuestamente nos faciliten el trabajo. Pero en la mayoría de los casos estas opciones no nos van a funcionar porque queremos casos muy específicos. Entonces, si queremos generalizar, es decir, no estar sujetos a estas condiciones, vamos a elegir la opción que dice acá nueva regla. Y vamos a ver este cuadro de diálogo que tiene muchas opciones. Tiene esta primera que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores la segunda que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y así sucesivamente hay cuatro más para este caso nos vamos a concentrar en la segunda la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan que contengan qué es la pregunta que nos hace el Excel. Observemos más abajo. Que contengan valor de la celda, nos dice aquí. Es decir, el contenido de la celda. Y luego, en la siguiente cajita, tenemos operadores lógicos: mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual, diferente, etc. Hay donde escoger. Pero nosotros necesitamos elegir igual a. Porque le queremos decir al Excel que nos vaya a buscar la celda cuyo contenido sea igual a Chalatenango. Pero esa palabra Chalatenango la tenemos que escribir manualmente. Ok. Chalatenango. Sin errores. Porque si tiene errores no la va a encontrar. Si usted le pone un espacio. No la va a encontrar. Cuidadito con eso. Esa es una de las tendencias más comunes. Agregarle un espacio. Eso no es correcto. El espacio cuenta. Por lo tanto, eliminemos el espacio. Vale. Ya le dije al Excel. Y vamos a leer todo esto de corridito. Observe. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. El valor de la celda igual a Chalatenango. Ah, si lo leemos de corridito, se entiende, ¿verdad que sí? Sí. Sí, se entiende. Ok, ahora solo falta elegir el formato que, que le querramos aplicar a esa celda que contenga la palabra Chalatenango. Eso lo voy a hacer aquí, en formato. Doy un clic ahí. Y veo un segundo cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo, yo simplemente voy a elegir el formato que yo quiero. Yo decía que quiero un relleno, elijo relleno. Color amarillo, elijo amarillo. Y eso es todo. Le doy a aceptar. En vista previa puedo observar que me aparece el formato que yo he elegido. Luego aceptar. ¿Bien? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien. Sí, se pudo. Excelente. Tengo dos confirmaciones. Estoy esperando sí, el resto. Sí, sí, se pudo. Se pudo ver. Si alguien tuvo problemas, me dice. Ya ven qué facilito es. Vale. Vamos a otro ejercicio. Eh, antes de proceder al siguiente. Eh, quiero eliminar. Quiero eliminar el formato que acabo de aplicar. Por efectos de clase. Usted si quiere lo deja así. Debo de sombrear de nuevo el rango al que le cayó el formato. Y me voy a formato condicional de nuevo. Doy clic en borrar reglas. Y elijo borrar reglas de la celda seleccionada. Y se acabó. Ya no hay más formato condicional. Voy ahora a aplicar formato condicional a datos de la columna de pago. Por ejemplo, quisiera yo destacar aquellos pagos que oscilen entre 25.000 y 75.000. Ya me imagino que yo tenga que estar, quiero ver aquí, dice ah, aquí tengo 34 mil, 37 mil, 37 mil, cuatro mil, 45 mil. Ay, no, pero no habrá un método más rápido. Claro que sí. Y es el formato condicional. No hay por qué uno estarse eh, tomando un trabajo manual cuando el Excel lo puede hacer por nosotros de manera automática. Entonces vamos a sombrear el rango en primer lugar. El rango de pagos. Luego nos vamos a ir a formato condicional. Ignoro las primeras cinco. No me sirven. Voy a elegir nueva regla de nuevo. ahora voy a elegir aplicar formato únicamente a la celdas que contengan valor de la celda entre lo dejo como está no tengo que hacer ningún cambio porque lo que quiero son valores entre 25 mil y 75.000 mil ok en la primera cajita voy a escribir 25.000. En la segunda, 75.000. Luego establezco el formato que necesito. Y en este caso le voy a poner fuente color rojo. Y le voy a poner bordecito... En color azul. Aplico el borde por aquí. En la muestra. Luego acepta. Ah, en la vista previa ya veo que aquellos valores que oscilen entre 25.000 y 75.000 van a aparecer en color rojo con borde color azul. Ok, demos clic en aceptar. ¿Va? ¿Bien? ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo le fue? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Excelente. No, espéreme, yo me perdí. <laughs> ¿A dónde se me perdió? Para a ver, ir. a Dijo, hizo... esta vez no le dio relleno, ¿verdad? No. No, le dio fuente. Eh, le voy a sombrear de nuevo para ver. Vamos a aprovechar a ver lo siguiente. A ver, eh, el Excel nos muestra toda regla de formato condicional que nosotros hayamos creado. El Excel la puede mostrar de manera de tener una idea de dónde hay formato condicional ya aplicado. Pero antes tenemos que sombrear el rango. Nos vamos a formato condicional. Y ahora ya no voy a elegir nueva regla, porque no es una nueva regla la que quiero crear. Quiero ver la regla que ya creé. Entonces nos tenemos que ir a la última opción, que nos dice administrar regla. ¡Ay, qué galán! Dice uno, ¿verdad? Porque el Excel me está diciendo que aquí hay una regla. Mire, aquí está. Está. El valor de la celda está comprendido. Y nos lo menciona de manera muy general. Si yo quiero ver de qué se trata la regla, justo arriba hay un comandito que dice editar regla. Y ahí es donde yo puedo ver. Ah, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, valor de la celda entre 25.000 y 75.000. ¿Qué formato le di? Aquí lo puedo ver en formato. En borde, le puse bordecito, agarré una de estas líneas de borde, le cambié el colorcito y le puse un bordecito arriba, izquierda, abajo y derecha. Lo hice manualmente, dando clic sobre las líneas. Y luego, en la pestaña fuente, dije a cambiarle el color de la fuente a rojo. Eso fue todo lo que hice. Hoy sí. Hoy sí, gracias. Bye. Bien, alguna otra pregunta? Bye. Ahora, <coughs> perdón. Vamos a hacer otro otro ejemplo. Eh, yo necesito, le voy a poner este ejercicio a usted. Necesito que me destaque con el formato que usted desee aquellos bancos cuyos nombres sean Agrícola y Cuscatlán. Es que salvadoreños ya no existen, ni de comercio, ni de desarrollo. Ya, 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 esos bancos ya no se oye hablar. Ya desaparecieron. Pero ojo, que Agrícola tiene un pequeño error de, de qué, de... Eh, ay, ¿cómo se le dice esto? Espéreme Error de. ¿Quién me ayuda? Se me ha ido la palabra a la boca. ¿Ah? Ortográfico. De ortografía, correcto. Le falta una tilde a la I. Tiene una I normal. Si usted lo ve así, con I normal, así lo tiene que escribir. Eh, a la hora que especifique el dato A, buscar. Igual Cuscatlán, le falta, le falta, perdón, una tilde a la A. Al final, usted tiene que escribirlo así como aparece ahí, con ese error. Porque si usted dice, no, 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 yo quiero seguir las reglas de ortografía, pues lo más seguro es que no le va a encontrar nada. Porque no hay ningún Cuscatlán con tilde en la A al, al final, ni agrícola con tilde en la I. De acuerdo. Bye. Vale. Yo le doy unos minutos. Me sube la manita cuando haya terminado. Hola, eh, buenas noches. Pido permiso para esta noche. No voy a poder ah. realizar los ejercicios. ¿Y por qué, Carla? Ah, porque estoy trabajando y aquí sí me cuesta en el lado del llevar. Ah. Ajá, bueno. porque aquí sí estoy en contacto con los clientes. Ah. Uh -huh. ¿Y dónde trabaja, Carla? En Pizza Ah, y por eso. Sí. Bueno, yo no me enojo, no me enojo ahí que me mande un, una, una porción. Ah, vaya. <risa> <risa> voy a dar uno. Vaya, ok. Entendido. Bueno, gracias. Bueno. Ya tengo tres manitas, sigo esperando. Hola, buenas noches, profesor. Eh, fíjese que por motivo de que tenía eh, arruinada mi computadora, eh, estoy en la reunión en el teléfono. No sé cómo le pudiera compartir. ¿Compartirme qué cosa? ¿El ejercicio o cómo? Eh, sí, porque no encuentro la manito acá en, en mi teléfono. Ah, usted me está diciendo que quiere dar a entender de que ya terminó. Fíjese que para serle honesto, yo no utilizo el, el Zoom, no lo utilizo en teléfono, no sabría decirle cómo, cómo se sube la manita, si alguien nos ayuda. En la parte baja eh, está la opción donde salen los participantes, luego chatear y luego reacciones. Es una carita feliz con el símbolo de más. Vaya, Yancy, Entonces, no sé si... es ahí y luego da la opción de levantar la mano o enviar el mensaje. Ah, ok. Gracias. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio, Yancy? Ahorita. Vaya, tengo pendiente a Alexander y Alexandra. ¿Qué me cuentan? Alexander, ¿me escucha? Hola, sí. Lo que pasa es de que ya lo hice, pero no sé por qué me agarra el comercio, el banco de comercio. O sea, imagina que es por la fórmula de entre que va, que va a agarrar lo que esté entre el, los dos nombres de los bancos, ¿verdad? Mm... Pero me, no sé por qué me agarra el banco de comercio. No, tiene que ser el agrícola, le decía, y... Sí, eh, no, correcto. Correcto, pero no sé por qué me está agarrando el Banco de Comercio. Ah, está raro. Sí. Hagamos una cosa, vamos a ver si José Carlos nos ayuda. José, Hola. A mí me pasó eso. Igual a porque mí me pasó yo... eso. Ajá, porque yo le puse, le había puesto eh, una, en el formato le había dado una opción que no era. Uh -huh. Ya le voy a decir qué es lo que le había puesto yo. Si quieres nos comparte, mejor la mitad. Ah, vaya. Ya me deja. Ah, espérame, espérame. Ahorita, ya. Vaya. Uh -huh. Vaya. Eh, quiero ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿verdad? Sí, la vemos. Vaya, entonces yo le había dado. Aquí, en vez de darle entre agrícola y cucatlán, le había puesto uno de estos. Creo Ante que todos. era igual a. Correcto. Y por eso es que me daba, por eso es que me, me, me incluía el, el de comercio. E intenté mm. otros y hasta que este me dio este ya vi que ese era el correcto que así tenía que hacerlo mm. porque así no me da ese problema ¿Me? Y, y... ahorita sí pero vaya aquí ve Déjeme cambiárselo uh -huh. ahorita está entre agrícola y cucatlán ajá creo que cambiándole aquí es que ya aparece ahí Vaya, vale, una pregunta ah, uh -huh. todos lo hicieron igual que Zulamita. mitad en mi caso igual yo lo hice así al principio y me encerraba comercio entonces lo que hice fue hacer las dos fórmulas separadas ah las dos condiciones ah sí las sí, dos, condiciones. dos condiciones yo uh -huh. hice lo mismo con las dos condiciones separadas si sí. yo, el... sí, yo lo hacía los dos nombres en una sola, eh, incluía el banco de comercio. Sí, la verdad es que lo correcto es hacer dos condiciones separadas. Dilce, a ver si nos ayuda, quiero ver. Estoy desde el teléfono. Pero. Ay, espérenme, por teléfono va a costar mucho. Ah, solo a ver. voy a mirar, no sé si se va a lograr ver. Eh, sí, cuesta verlo un poquito. Ajá. ¿Y le damos chance a alguien más? Bueno, Juan, eh, Juan Carlos, si ¿sí nos ayuda. Bueno, eh, ya se puede compartir. Sí, ya. Maximiza la ventana. Ahí cabal, un poquito más a la derecha, déle maximizar. Hola, hola, me escucha. Pero la voy a compartir de nuevo. Necesitamos que, que nos maximice la ventana. Bah, hoy sí. Cuídense, qué, ¿Qué fue lo que hizo? Sí. Vaya. Eh, igual acá eh, le di en... ah. Tiene que marcar el rango para mostrarnos las sí, sí, la reglas de formato condicional. Acá está, me aparecen las dos eh, porque las hice separadas. Así es. No sé, es que no sé. teníamos que hacer dos. No se podía hacer eh, ambos bancos en una misma regla, no se puede. Zulamita, sí, no o sea, sé si ya el, le queda el, claro esto. Sí, es que agarraba comercio cuando le daba entre, así como uh -huh. habíamos estado haciendo los ejemplos anteriores. Pero fíjese que a Zulamita me dice que no, que así le funcionó. Este, sí, pero ya después otra vez me aparecía con el de comercio, así que ah. ya, ya hice las dos. Ah, va, perfecto. Así era como teníamos que trabajar. Muy bien. Muchas gracias. Eh, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, vamos a... me vamos a ver el siguiente ejercicio que le voy a poner. Voy a compartir mi pantalla. Voy a, a eliminar la regla de formato condicional que tenga yo aquí en, en esta columna de pagos. Me voy a ir a formato condicional. Puedo borrar la regla que ya creé en administrar reglas, elijo la regla y le doy eliminar reglas. Este es otro método para hacer lo mismo. Vale. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero Ay, espérenme que no le voy a aceptar. Vale. Pues Hoy sí. Quiero aplicar una especie de icono a aquellas cantidades que sean mayores que 50.000. Voy a marcar todo el rango. Usted me sigue. Me voy a ir a formato condicional. Y note que aquí hay una regla ya predefinida que se llama conjunto de iconos. Sin embargo, yo le insisto, no me gusta irme por este rumbo. Me gusta más irme por nuevas reglas Y, estando en la primera regla que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, Voy a elegir acá en estilo de formato. Conjunto de iconos. Note cómo el solo hecho de haber elegido esa opción me cambia todo, todo, todito lo que está aquí. Todito. Bye. Yo necesito ponerle un icono, por ejemplo, un icono de una flechita. Una flechita que apunte hacia arriba. Me voy aquí a ícono. Elijo, en vez de el circulito verde, voy a elegir una flechita verde. Aquí la tengo, miren. La elijo. Y el Excel me pregunta cuando el valor es mayor o igual que 67. A usted le dice 67 también. Sí. sí. sí, Bien raro, vea. A veces la conducta del Excel es un poco extraña, pero nosotros tenemos la habilidad de poder cambiar eso. Si yo decía que quiero ponerle flechita verde a todas las cantidades mayores que 50 mil, antes de escribir el valor aquí en vez de 67, debo de elegir en tipo, porque me aparece porcentual. Y yo no estoy trabajando con porcentajes. Entonces voy a elegir de este listado la opción número. Hoy sí. Ya le puedo decir 50.000. Entonces me voy de regreso aquí a valor. Y escribo 50.000. Dios me guarde, ¿qué pasó ahí? <laughs> Ok. Luego tengo que especificar un segundo icono. Yo quisiera que en vez de un, una ruedita, un circulito amarillo, le quisiera poner, por ejemplo, eh, un chequecito verde. Elijo el chequecito verde. Y le quiero poner el chequecito verde a las cantidades que oscilen entre 25 mil y... 49.999. Por lo tanto, donde dice cuando menor que 50.000, voy a hacer el cambio aquí de ponerle 25.000. Pero, de nuevo, noto que me pone el valor en porcentaje. Eso no es correcto. Voy a elegir. En el mismo listado del caso anterior. La opción número. Ah. Y viene el Excel y me borra el 25.000 que yo escribí. Pues se lo pongo de regreso. Y luego. El último icono. Se asume que si yo le puse en, el primer, en la primera condición mayor o igual que mil en la segunda le estoy poniendo mayor o igual que 25.000, pues lo último que me queda, menor que 25.000. Pero note, note lo siguiente, note lo que voy a hacer. De tal manera que el Excel me entienda. La tercera condición, voy a presionar la tecla tabulación. Note cómo ahora el Excel automáticamente detectó que el último rango de números va a ser menor que 25000. ¿Por qué? Porque yo ya especifiqué los dos rangos anteriores y ya no hay otra más. Ya no se puede elegir otra más. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es cambiar, por ejemplo, si es que yo quiero, ¿verdad? Cambiar el, el icono. Y le voy a poner de este listado un circulito verde con chequecito. Por último, doy clic en aceptar. Y note. Note lo que logramos. Disculpe, ¿cuál tecla presionó, dijo, para que saliera el último? Tabulación. ¿Sabe cuál es tabulación? No. La que está a la izquierda de la Q. Ah, ok, ok, gracias. Que tiene doble, doble flechita, se llama tabulación. Ok, sí, ya lo vi, gracias. Bueno. ¿Qué tal, cómo les quedó? Bien, Todo bien. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esta opción. Bien interesante. ¿Verdad que sí? Sí. Bye. Eh, quiero ver. Necesito que usted me haga un ejercicio, pero déjeme ver cuál es. Voy a compartirle de nuevo. Espérame que me quiero cambiar el libro aquí. Ah, o sí. Vaya, eh, necesito que usted me le cambie, o más bien que me le aplique formato condicional en la columna de fechas. Necesito que me le aplique formato condicional el que usted quiera. A las fechas que oscilen entre el 10 de diciembre del 2005 hasta el 20 de diciembre de 2005 del día al 20 de diciembre de 2005 estamos claros como me dijo La, necesito que me le aplique formato condicional a las fechas que oscilen entre 10 de diciembre de 2005 hasta el 20 de diciembre de 2005 ¿De acuerdo? Ok, okay de acuerdo. Quedó pendiente su manita. Esperando manitas. Allá, vamos a ver si nos ayuda Jessica. Sí. Eh, Carla y José Carlos, necesito que me mantengan camarita encendida. Sí. Hola, Jessica. Estamos Sí, sí Ahorita, ahorita voy a compartir. Bueno. Um... Bueno. Cuénteme, ¿qué fue lo que hizo? Perdón, me dijo. Que nos cuente, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, formato condicional. Eh, me fui a fichas, al a grupo de trabajo de estilos. ¿Mm? Bueno, a la ficha de inicio, estilo, eh, grupo de trabajo de estilos, eh, formato condicional. Okay. Eh, Acá. Uh -huh. eh, ocupé el segundo. Aplicar formato únicamente en las celdas que contengan. Valor de celda entre. Uy, me cambió formato, espere, Ahí no, no, no se flija por eso. Ajá. Es que el Excel entiende las fechas como números, no como fechas. Ah. Es decir, que el 10 de diciembre del 2005 para el Excel es un 38.696. Uh -huh. Y el 20 de diciembre del 2005 para el Excel es un 38.706. El Excel uh -huh. en, en realidad no entiende fechas, ¿eh? lo que hace es convertir las fechas. Uh -huh. uh -huh. Pero ahí había puesto yo el 10 de diciembre del 2005 y el 20 de diciembre del 2005. Correcto. De ahí elegí el formato. Estaba atravesando y este... Ay, no puedo bajar la pantalla. Aquí en relleno me fui a estilo de trama. Ah. Y ahí le seleccioné ese, de ahí el color. Este. No. El. El borde, una línea. Uh -huh. Y. Ahí seleccioné también negrita. Ah, vale. Nadie aceptar y ya me lo me lo escogió el Excel uh -huh. excelente quién bueno. lo diría ¿verdad? ya somos expertos en formato condicional sí <laughs> ok, muchas gracias Jessica bueno ok, ¿paramos de compartir? Uh -huh. listo bye, a ver los que no me levantaron la manita hoy sí ya lo entendimos cuénteme. Sí, sí, lo entendimos, señor. Va. Perfecto. Bueno, queda menos de un minuto para terminar la clase. Quisiera saber si todos estamos listos, ya estamos entendidos con respecto al formato condicional, o si hay alguna duda, pregunta, aprovechemos estos segundos. Nada. Todo claro. Vaya. Yo hasta que llegue a la casa le voy a entender bien, bien, bien. Vaya, Carla. La vamos a disculpar. ¿Cómo van con, con las evaluaciones? Eh, ya hice las dos tareas que dejó, sí las hice, y este, con la plataforma vamos al día. Eso. Ahí les están enviando mensajitos. Que se pongan al día, ¿verdad? Así que no se descuiden. Bueno, señores. Tengo una pregunta. Dígame, Juan Carlos. En el caso del conjunto del, del condicional de conjunto de iconos ese solamente aplica para datos numéricos, entonces. Eh, fíjense que yo solo lo he probado con datos numéricos, yo. Ajá, en el caso porque estábamos viendo de que me, estábamos usando el mayor que menor que 50.000 y me, menor que 25 mil, por eso. Sí, sí, sí. Lo más probable es que sí, pero no lo he probado con otro tipo de datos, Juan Carlos. Oye. Bueno. Ok. No sé. ¿Alguna otra duda? Solamente. Bueno, señores, pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.